Ahora funciona. Nada, buenas, vapor. Bienvenido. Estoy por aquí enviando un correo de última hora. Buenas, Jean-Pierre. ¿Qué tal por ahí? Vale, esto se ha quedado la mar de bien. Bueno, ¿cómo va por ahí? Por aquí seguimos con calor, ¿eh? A ver cómo vamos de tiempo. Uy, 3 minutos, aún nos queda. Aún tengo margen para... Igual con calor en Lima. Pues bueno. Yo creo que ya del otoño... Nos podemos despedir. Porque vamos. Estoy muy bien. Vale, pues un minutito y pico, aún tenemos margen. Uf. Pues mira, lo que vamos a hacer es... Voy a cerrar todo lo que tengo por aquí. Esto fuera. Tengo que... Espera. Que la trama se complica. Vale, perfecto. Buenas, Alex Galindo, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas tardes para mí. ¿Cómo va? Pues bien. Por aquí ya... relajado, porque como ayer fue festivo aquí, hoy nada, he trabajado un poco, he hecho dos o tres cositas
y con eso suficiente. Pero bien, bien. Uy, espérate que tengo aquí abiertos un montón de cosas. Vale. Esto ya lo tenemos ya medio encarado. Buenas, Mauricio, dice saludos desde la ofi. Pues que no te vean, que si no luego te echarán la bronca y yo no quiero saber nada. Y bueno, también buenas a Baicer. Espero que estéis todos muy bien. Bueno, comenzamos y nada, pues eso, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a pues otra sesión más de estas sesiones de modelado 3D que hago, en las que aún no sé qué es lo que voy a modelar. Y bueno, pues en las 2-3 horas que dura la sesión, pues nos lo encontramos todo. Pues elegimos qué es lo que vamos a modelar, lo planteamos. Si no es muy complicado el modelado, pues intentamos texturizarlo. Si no, pues solamente modelado. Así que bueno, pues eso, a eso nos vamos a dedicar. Dice Vapor que antes sí te ponían el trabajo, hasta que te llamaron la atención diciendo, oye, el señor ese, que no moleste. Pues bueno. Pues nada, vamos a hacer esto que comento. Me vengo por aquí y ya tengo aquí preparado Pinterest, que es como la página que uso, pues un poco para elegir y eso, a eso nos vamos a dedicar. Últimamente estamos haciendo bastante de mobiliario y de... No sé, me gustaría... Antes he estado mirando, por eso me salen aquí tantos, detalles de escaleras. Pero no sé... No sé si encaja bien. O sea, de lo que sería la barandilla, el... A todo eso, todas esas partes a mí me gustan mucho disfrutar de lo que es el detalle constructivo y eso. Jean-Pierre sugiere arquitectura. Algo... Mira, también he estado mirando depósitos de agua de estos así rollo antiguo, que al final son una estructura que llevan encima una pieza, un... Es... Que de eso no hemos hecho nada. O sea, me acuerdo que hace tiempo sí que hicimos como un molino de estos eólicos, estos antiguos, los típicos que salen en los ranchos de los vaqueros en las películas del oeste. Uy, mira, esto. Es que a mí este tipo de detalles, hacer la cuerdecita y esto y tal, que... Esto solo se ve si estás muy, muy cerca. Pero, no sé, es un proceso con el que yo disfruto. Uy, oye, mira esta. Qué curioso. Oye, más que nada, yo creo que es para enredadera. No espero que sirva. Porque creo que tampoco es inclinado esto. Lo que pasa es que la foto está hecha así un poco en contrapicado. Esta línea marca hacia allá. Así que esto será simplemente para enredadera. Como es el caso este de aquí o aquí. Pero... De aquí te sale una barandilla, ¿eh? De aquí te sale una barandilla. La idea, el planteamiento. Dice Vapor que se ve también bien para un componente dinámico. Bueno, esto realmente, con la extensión esta que hice, la de Oriented Express, esto se hace enseguida. O sea, porque lo que más nos podría costar es
situar estas piezas de ahí, pero esto si queremos lo podemos hacer. Bueno, esto es de una respuesta que... de una cuestión que he respondido en Discord, la he respuesto hace un poquito, que la pregunta básicamente era, pues bueno, se insertaba. El problema era este, que tenían una textura y tal, que bueno, esto es unos planos de referencia o lo que sea. El problema es que cuando entra dentro del grupo no aparece. Se difumina, pues bueno, eso es porque es una cara texturizada. Si directamente insertamos la imagen, cogemos una imagen y la arrastramos dentro de SketchUp, esa imagen, y no hacemos nada de explotarla ni nada, esa imagen, en el momento que entra en el grupo, mantiene su... lo que sea que tenga ahí pintado. En este caso es como una foto a baja resolución de madera. Pero sí, así que si esto fueran unos planos o lo que sea, y yo quiero trabajar dentro de un grupo y que no me moleste y tal, o sea, que no tenga que salir para ir viendo y volver a entrar, etcétera, etcétera, pues bueno, la solución es insertarlo como imagen. Que una imagen se inserta arrastrando aquí a la ventana de SketchUp y soltando. Y ya está. Así que eso. Pasar por el Discord que, oye, está muy, muy apañado. Vale, guardar, no. Muy bien. Sí, iba a comentar lo de ese tipo de barandilla, o bueno, de enredadera. Vale, este de aquí. Vale, esto con Oriental Express se hace en un momentín. Vamos a sacar Oriental Express. Vale, esta, si tenemos... hacer aquí algo así, esto que sea... a ver, ahí. 22, vale, sí, este. Vamos a girar esto 45. Muy bien, y esto de ahí hasta ahí, pues 9 por... vale, y esto de ahí hasta ahí, 4 por... Vale, aquí voy a seleccionar todas las caras para eliminar... bueno, las podríamos dejar, no pasaría nada. No pasaría nada porque luego las podríamos... vale, aquí me haría un componente que sería el hilo. Que puede ser así de pequeñín. Vale, esto lo llamaríamos hilo. Y aquí me haría otro componente... que llamaría, bueno, lo vamos a hacer un poco más pequeñín. ¿Cómo llamamos esto? Fijación. Vale, y aquí lo único que voy a hacer, la única precaución que voy a poner es situar el origen a mitad. Para eso hay una extensión muy apañada de TomTom, que es Access Tools, que, bueno, te digo que ponga los ejes en centro, centro, centro. De esa manera, cuando entro ahí, pues ahí están los ejes. Muy bien, pues muy sencillo. Si ahora selecciono todo y selecciono... espera, ¿esto es un componente? Sí, que hay veces que lo hago grupo y me creo que es componente. Vale, pues lo tengo todo seleccionado. Pues si pulsamos este de ahí, el Vertex Placement va a poner un componente en cada vértice, apañado. Y si hacemos... ¡ay, espera! ¿Ves? Este creía que era componente y no es componente, vale. Esto se va a llamar hilo. ¡Ay! Hilo. Vale, y también por las mismas razones, los ejes... en centro, centro, centro. Vale, y ahora vuelvo a seleccionar todo eso y le digo, pues oye, ahora en lugar de este, que es el de Vertex, que use este, que es que escale en Z. Bueno, sí, hay que seleccionar también ese. No sé usar mi propia extensión. Ahí. Y ya lo tenemos ahí todo colocado. Así que esto lo podemos borrar y todo eso lo tenemos. Así que como esto es un componente, si aquí hacemos cualquier historia de este tipo, vale, pues en el resto ya lo tenemos todo hecho. Así que, bueno, pues eso. Que esto no es complicado de hacer.
O sea, es que Orient Express me ha facilitado mucho la vida para no tener que calentarme la cabeza con si es mejor hacer un componente dinámico o si es tal, porque esto es mucho más rápido. O sea, selecciono todo esto y tal, y si tengo que hacer otro, repetirlo, pues se hace que no hay problema. Así que eso, oye, es gratis, ¿eh? No nos van a cobrar. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos hoy? Uf, es que estos detallitos a mí me dan la vida, me dan la vida. Pues muy bien. Uf, este también es un tema que me obsesiona. Lo de las barandillas, los cambios de nivel y todo esto, uf, ¿ves? Ahí. Porque esto siempre es un problema. Siempre queda pues uno más alto, otro más pequeño, o pues hay que moverlo un poco más hacia adelante, como es el caso. ¿Veis? Ahí, a mí es un tema recurrente que siempre me fijo mucho en proyectos y en historias y tal, de ver cómo lo resuelven. Es que, joder, hay detalles que son muy finos, tú. Las escaleras, en general, cualquier parte de un edificio, da mucho margen para diseñar, pero en las escaleras especialmente. O sea, por ejemplo, esto de que tenga la barandilla a dos alturas para que sea para niños y para adultos y tal, ese tipo de cosas me gustan mucho. O aquí ver cómo resuelve el final de la barandilla, no sé, estas cosas a mí me gustan mucho, pero claro, esto es como todo, es café para muy cafeteros. Esto lo ve cualquier persona que no le interese ni la construcción ni la arquitectura y tal. Y dice, bueno, pues lo han acabado así, pues así, ¿qué se le va a hacer? Pero sí. Uf. Las barandillas. En fin, vamos a hacer. Igual es un poco recurrente. El tema este, pero vamos a hacer como algún interior rollo. A ver, interior industrial space. A ver qué nos ofrece estos términos tan genéricos que pueden. Este nos salió en uno. Espera, pero. ¿Algún espacio con escalera? Y así practicamos un poco. Todo esto, ¿qué? Este creo que también lo hicimos cuando. Al final se usan los mismos términos, aunque parezca que hay mucho, te acaban saliendo cosas similares. Que no sé si es bueno o malo. Esto de aquí no me acaba de gustar. Eso de partir la fachada para. Porque esos vidrios se quedan completamente inaccesibles. Bueno, pero al final hay que poner una escalera. Por aquí ya están saliendo cosas chulas, ¿eh? Esto puede que sea render. ¿No? ¿No veis las sillas como muy cuadradotas? Y el cactus ese como muy raro. No digo que lo sea, pero hay cosas sospechosas. Que no pasaría nada por eso. ¡Dibuje, maestro! Voy. Vale,
estos techos me flipan mucho. Pero no, de techos y tal ya hemos hecho unos cuantos. Voy a coger esta imagen como... Bueno, esta que rende... Ah, bueno, pues esta es la misma. Esta es la misma, porque esa ventanita de ahí se ve en el otro. Vamos a coger un rollo así. Ah, bueno, sí, quería comentar otra cosa más, que lo tenía aquí preparado. La semana que viene, Niscar, que son los que venden aquí, distribuyen SketchUp en España. Voy a copiar la dirección esta, la pondré en el chat. Pues bueno, hacen un webinar el miércoles de 4 a 5 de la tarde, que es de 10 funciones ocultas o poco conocidas. Yo creo que propuse poco conocidas, que nadie te ha contado, ¿vale? El título es un poco clickbait, pero bueno, son cosas que no son demasiado conocidas de SketchUp y tal. Que la gente siempre cuando usa SketchUp y tal, no, si no hay cosas nuevas, no hay cosas nuevas, es siempre igual. Y no, siempre hay cositas y tal. Pues bueno, esta sesión de una hora y tal está orientada sobre todo a eso, a funciones que a lo mejor existen y no las conocemos. Pues bueno, os paso ahí la newsletter y nada, os apuntáis ahí, es gratuito y le echáis un vistazo. ¿Vale? Pues bueno, dicho esto, vamos a llamar aquí ya, como tengo el escritorio, siempre que trabajo se me queda irregular. Vale, lo vamos a dejar ahí. Vale, esta imagen la cojo como referencia. Esta también me gusta. Es que en general los techos altos... Luego, calentar este espacio tiene que costar sus buenos cuartos. Su dinerito. Pero son muy bonitos. Y este parece que es el mismo espacio, ¿no? Porque la configuración del techo es prácticamente la misma. Sí, esta ventana de aquí se parece mucho a esa. Ay, aquí tiene un rollo... Vamos a hacer algo así, va. Aunque ese techo... Bueno, ya está. Venga. Control mayúsculas A, control I. Y ya vamos por aquí a SketchUp. Muy bien. Archivo nuevo. No, archivo nuevo, control N. No me digas que control N no funciona. Lo de los trabajos de teclado en el SketchUp lo tienen que arreglar ya porque es un drama. No, se ha quedado esto fritata. Chico, que no te estoy pidiendo tanto. Espera, ¿puede ser que se me haya quedado control apretado? No. Es que no quiere. Hostia, pero esto es muy drama. No. Y es que se queda un rato ahí pensando. Esto es muy drama. Ah, no, puede ser que aparezca. Lo que pasa es que creo que no se ve el mensaje en pantalla. ¿Puede ser eso? Sí, vale. Nada, no he dicho nada. Funciona perfectamente. Simplemente que tenía las imágenes tapando esto. Ay, la culpa siempre de los demás, ¿eh? Nunca es nuestra. En fin. Pues bueno, me va a dejar esta y esa como referencias.
Vale, esa por ahí y esa por ahí. Vale, Oriental Express lo vamos a dejar por ahí, por si nos hace falta. Archivo guardar como, lo vamos a guardar ya. En Twitch 2023 51 S51. Muy bien, pues ya lo tenemos. Buenas, Josema, ¿qué tal? Pues muy bien, nada, las medidas, como siempre, nos las inventamos. Y pues vamos a partir aquí de un espacio. ¿Cómo se llama? Jean-Pierre pregunta, ¿cómo se llama el programa que uso para fijar las imágenes en pantalla? ¿Vale? Esto que es como un layer que queda sobre. Bueno, puedes decidir que quede encima o con un atajo de teclado que no quede encima. Esto, lo bueno es que siempre tienes el control. Así que lo voy a recuperar por aquí, control mayúsculas A. Pues bueno, este programa es gratuito. Se llama Pure Ref. Vamos a... Vale. Este de aquí. Vamos a quitar esto un momento. Vale, es este. Lo copio aquí en el chat por si alguien le quiere echar un vistazo. A mí me viene muy bien siempre para manejar referencias. Aquí en los streaming realmente uso 3-4 referencias que... Tampoco haría mucha falta usar PureRef. Pero en proyectos más grandes, donde hay muchas más referencias, donde el cliente te ha pasado 50 fotos de 50 cosas que son importantes o tienen que ser así, pues el tipo de suelo, de pavimento, de tal, donde ya hace falta una cantidad de referencias en pantalla que es importante. Normalmente trabajo con dos monitores y el PureRef lo tengo en el segundo monitor para... ir mirando y tal, y que no me tape la zona de trabajo. Pues bueno, este programa, que es gratuito, viene muy bien. Si nos vamos aquí a Download, elegimos nuestro sistema, y lo que te va a pedir es dinero, ¿vale? Si es la... no estaría mal, si hacemos uso muy intensivo del programa, pues donar a los desarrolladores, pero si es la primera vez que lo vas a usar o simplemente quieres probarlo y tal, aquí en Custom Amount ponemos 0. ¿Vale? Y de esa manera, pues bueno, nos podremos bajar el programa free, que es gratis. Le damos a descargar y ya lo tenemos. Así que, ¿qué es? Dice Jean-Pierre, gracias. Nada, hombre. Pues bueno, a ver, voy a dejarme las referencias aquí por encima. Control mayúsculas A. Muy bien. Aquí esto lo vamos a hacer de... 6 metros y una profundidad, por ejemplo, de 10 metros. ¿Vale? Algo así de ese tipo. Esto 30 centímetros hacia abajo, eso puede ser a lo mejor forjado. Y... vale. Vamos a hacer 30 centímetros... bueno, aquí podemos hacer aquí 30 centímetros, así ya tenemos todas las paredes. Vale, esto lo vamos a subir, pues mínimo 3,5 metros. Yo creo que los techos sean altos. Vale, aquí nos pondremos... esto ya tiene buena altura y luego... aquí tendrá 1,5 metros, pues eso se nos quedará en unos 5 metros. Por 5 metros es demasiado. Vamos a bajar ese 0,5 metro que he añadido aquí. Voy a hacer aquí... lo voy a dejar en 3 piezas separadas. Grupo, vale. Y entonces por aquí vamos a levantar eso, pues 150 centímetros. Vale, el espacio nos va a quedar algo así.
A lo mejor el que hay de referencia es más estrecho, la proporción, pero... A ver. Vamos a darle otra vez esos 50 centímetros. Pues bien. Vale, me gusta mucho aquí en la imagen esta. Interesante para la imagen. El hecho que esto es un granero de estos de madera. Si nos fijamos, esto es la puerta y tal. El hecho de la estructura esta de madera. Que los americanos lo construyen todo. Los estadounidenses lo construyen todo así con un sistema de ese tipo. Aquí lo haríamos, si fuera granero, con bloque de hormigón. Y con eso haríamos todo. Todo el granero y luego arriba un panel sándwich para el tejado, con teja de esta de lámina de aluminio y ya está. Vale, pues vamos a intentar hacer algo parecido a eso. Mira, aquí me voy a hacer un listón de 5 centímetros o 6 centímetros por 10, 12 centímetros. Este que sea de 4. Vale, este de ahí hasta ahí. Vale, esto lo vamos a llamar listón 1. Y de momento lo voy a embuchar ahí. Luego esas esquinas y tal, ya lo resolvemos. Muy bien, este lo voy a dejar de momento. Vale, ahora esto... A un metro... 9 por... Un metro a lo mejor es demasiado. 80 centímetros. 15 por... 12 por... Casi, ¿eh? Pues bueno, esta va a ser la referencia que vamos a usar. Esto quiero que me llegue hasta ahí. Porque vamos a hacer solo de mitad para allá. Al final, muchas veces para renderizado, para imágenes y tal, no, yo por lo menos no levanto la casa completa. A no ser que la casa en sí sea pues, o para un modelo, para sacar los planos y tal. Pero si es para sacar imágenes, para sacar render... Hay que centrarse, porque normalmente se va muy ajustado de tiempo, hay que centrarse exclusivamente en lo que se va a ver en cámara. O sea, que da igual si las escaleras son de caracol y tal. Si no salen, yo no las hago. Hay que economizar de algún sitio. 4 centímetros por aquí. Esto, listón 2. Bueno, hay un... Que esto realmente lo tenemos mal, porque el listón de arriba es el que recoge todo y el de abajo también. Así que vamos a hacerlo más o menos así. Pues este lo vamos a llevar de ahí a ahí. Y este de ahí a ahí. Como es el mismo listón, lo copiamos de ahí a ahí. Y como estos son componentes... Bueno, realmente... Yo es que tengo un atajo de teclado para seleccionar todas las copias de componente. Y me es muy cómodo hacer así. Seleccionar todas las copias. Y ahora con escala. Vale. Darle ahí y con eso lo tenemos todo apañado. Buenas tardes, Juega Collective. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Ah, mira, espera, que la parte de abajo no... Ahí. Pues bueno, una vez tenemos esto... Me voy a hacer aquí otro. Vale, este va a ser listón 3.
Y de ahí hasta ahí, vamos a ver, 4 barra inclinada, 5 barra inclinada, 6 barra inclinada. Vale, pues aquí este no me interesa, este no me interesa, este me interesa. Vale, lo voy a mover ahí, luego de ahí, ahí, pues 6 por 5 por. Y luego este y este no me interesan, pues estos dos los copiamos de ahí a ahí. 5 por. Vale. De esa manera tenemos esa estructurita. Que a lo mejor aquí no se llega a ver la textura. Pero sí que se percibe que esto está hecho como por paneles o por listones o ¿veis? Esa línea me indica. Así que podríamos hacer algo de ese tipo. Independientemente del grosor, porque el grosor al final en la imagen da igual, ¿vale? Porque, os repito, esto no son para planos, sino es simplemente para una imagen. Vamos a dividir, por ejemplo, esto entre 3. Vale. Así me quedo con un listón. Valores de un tercio, esto que sea, lo vamos a llamar chapa 1. Vale, esto que tenga, pues por ejemplo, 10, 4 centímetros también, sea finito. Claro, lo que pasa es que justo ahí al tercio se ve. No es buena idea. Porque este es el de tercio y este es el de medio. Vamos a ver, pues esto lo vamos a. Vamos a coger este. Vamos. Perdón. Vamos a coger. Lo he ocultado con dos narices. Pues sí. Ya está. Muy bien. Dividir esto en dos. Aquí en cuatro. Vale, sí, este me vale. Bueno, entonces no hace falta dividirlo. Porque este le aplicamos un factor de escala de 0,25. Y ya está. Esto que tenga esos 4 centímetros. Eso tiene 4. Vale. Y este hacia arriba. Espera. Tapa 1. Muy bien. Y este hacia arriba. 3 por. Vale. Ahí luego le pondremos algún biselito, alguna historia y tal, para que volumétricamente se aprecie, porque ahora, por mucho que hemos dividido, volumétricamente es un único plano. Buenas, Alex Calle, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí? Pues muy bien, dicho esto. Vamos a ver esto, ¿qué distancia tenemos? Unos 10 metros, oye, tenemos ahí. Vamos a dividir esto. Si cada pieza de 7 segmentos se queda en 1,42, 110, 99. ¿Y esto cuánto tiene? Un poco más. ¿124 por 80? 142. 142 por 80. Eso es más o menos el tamaño de mi escritorio, que básicamente es una trozo de madera, ¿vale? Una plancha de madera de, creo que son 140 por 80. Vamos a medir, que para eso están los metros. 150. 150. Por 80. Vale.
Pues más o menos es ese tamaño. Muy bien. Pues me voy a quedar con esto. Copio. Borramos. Pego. 4 centímetros. Vale. Y me mola que no quede a mitad o tal, sino que quede así en ese plan. Muy bien, pues este lo vamos a mover ahí. 6 por, perfecto. Ah, bueno, llega hasta ahí. Los vamos a reducir un poquito. Aunque esto, insisto, no se vería y tal, pero bueno. Vale, y por ahí vemos eso. Bien. Van a ir viéndose tablas de ese tipo. Muy bien, para el de abajo, para estos, los vamos a dar un poco de vidilla. Espera, con todos estos vamos a hacer un grupo, eso es. Y para que no sea esto regular, regular. Así. Vale. Este convertir en único. Esto, lo de convertir en único, lo hago sobre todo por si en algún momento decidimos poner una textura y tal, para que no nos moleste. Buenas, Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí? Estos están muy pegados. Así. Pues yo por aquí, prácticamente de verano, tú. Que no nos libramos del calor. No hace tanto, pero está siendo un octubre caluroso. Y con trabajo, ¿eh? Uf. Este fin de semana a lo mejor me toca echar alguna hora. Vale. Este. Convertir en único. Convertir en único. Convertir en único. Y aquí ajustar. Ajustar. Ajustar y este también ajustar. ¿Por qué hago esto? Pues porque si ahora a todo esto le aplico textura, va a tener la misma densidad de malla en todos. Lo que sería como un proto texel density, ¿vale? Pero ¿veis? Si aquí, por ejemplo, nos vamos a patrones. Buscamos el socorrido este que seleccionamos todo y lo aplicamos. Ah, mira, pues en este no he aplicado lo de ajustar. Ajustar escala de definición. Ah, no, pues porque este no es único. ¿Veis? El problema cuando se escala, realmente este y este es el mismo componente. Lo que pasa es que este está escalado. Lo que tengo que hacer es convertirlo en único y ahora ajustar escala de definición. Y ya tenemos el mismo tamaño de cuadraditos en todos. Con lo cual, el tamaño de la textura será el mismo de manera constante. Muchas veces el problema que hay al aplicar texturas y tal, si has escalado y todo esto, es que luego en cada bloque, según la escala que le hayas aplicado, se ve de una forma u otra. Pero bueno, la forma de resolverlo es esto. Si ahora este, por ejemplo, lo hacemos más pequeñito, de 5. Uy, uy, espera, que el efecto este. Si son muy grandes, o sea, si son muy pequeñitos los cuadrados. Hace como un efecto. Me marea ese el efecto que provoca. ¿Vale? Pues bueno, es de manera uniforme en todas. O sea, el cuadrado negro o el cuadrado blanco tiene el mismo tamaño en todos.
Ay. Dice Ulises, ¿el eclipse se verá allá por donde vives? Pues no tengo ni idea. O sea, sí que he leído que son. Es de esos eclipses de. Tienen un nombre. Que bueno, de anillo o no sé qué. Pero no sé si pasan. Vamos a mirarlo. ¿Se verá el eclipse en España? No. Mira, aquí en Astronomía IGN, página que no sabía que existía. El del 14 de octubre. ¿Será posible? Eclipse parcial. Uy, pero muy poquito. Le rompo. Nada. Esto. El próximo tocho tocho. El próximo eclipse solar visible como total en España. Tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. 2026. Mira que es dentro de nada, de 3 años y tal. Pero joder, 2026 me suena. Vale, y aquí vamos a guardar un momentín. Aquí se lo voy a aplicar aquí, simplemente. No, no, aquí, mira, lo que vamos a hacer en lugar. Bueno, sí, le podemos aplicar. Que se lo aplicaremos. Le aplicaremos. Un bisel para que se vea volumétricamente. Pero lo que le vamos a hacer es primero seleccionar todos y en extensiones, Access Tools, decirle que las convierta en centro, 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 para que todas tengan la misma referencia. Y aquí voy a usar otra extensión gratuita que se llama Caos, ¿vale? De estas hay varias para generar comportamientos aleatorios y tal. Caos, esta es un poco antigua. Hay otra de Alex Rader o Rader. Bueno, uno que desarrolla extensiones de SketchUp y tal. Que está un poqui, que es un poco más nueva. Vamos a buscarla. Que a lo mejor valdría la pena. Ale. No, bueno, vamos a buscar. Creo que es Random. Random Tools. Hay uno que se llama Random Color. Y es que me hice una extensión que se llamaba así. Vale, esta es. Vale, para hacer pues eso, varios tamaños. ¿Ves? Esto. Rayer. No sé exactamente cómo se pronuncia. Vale, Random Face Push Pull, Random Vertex Positions. Bueno, pues un montón. Bueno, joder, pues esto se parece bastante a una idea que tenía en la cabeza de Random Tools. Que es literalmente esto. Bueno, no, no, no está todo lo que. Pero bueno, a lo mejor está para, pues eso, ubicar ahí aleatoriamente. O mira, para esto de las texturas estaría guay, lo que pasa es que no lo he probado. Y luego esto es una prueba. Aquí lo que ha distribuido Random es el césped. Y bueno, esto será un vídeo de. Del propio Alex Rider. Pues bueno, pero yo la que uso se llama Caos. Vale, ¿qué es lo que quiero hacer con Caos? Pues bueno. Muy bien. Aquí voy a usar ejes locales, ¿vale? Los cambios que aplique serán con respecto a los ejes de cada uno de los grupos o componentes. Mover, no quiero que se muevan. Escalar, sí quiero que se escalen con respecto al eje X. ¿Vale? Y que la escala vaya desde 0,75, bueno, rotar no, de 0,75 a 1,5. Puede ser. O sea, si tenemos 4 centímetros y le aplicáramos 1,5, serían 6 de panel. Y si tenemos 4 centímetros y le aplicamos 0,75, creo que se quedaría en 3. Sí, pero como lo hace de respecto al centro, no lo vamos a hacer de respecto al centro. Espérate. Vale.
Lev. A ver dónde los coloca. No, yo quiero que estén ahí. En X tiene que ser. Vale. Por right. Vale, ahí todos. Muy bien. A ver si lo hacemos bien. Extensiones, caos. Lo mismo. En X. Vale, bien, porque la parte de atrás se queda completamente plana y es la de delante la que ya surgí. Tiene esos pequeños cambios. Pues vale. Ahora, desde ahí lo movemos ahí. Vale, y así ya volumétricamente estamos consiguiendo ahí, pues eso. Esos pequeños cambios, esas pequeñas historias. Que ya, si a esto le ponemos sombras, puede que hasta se vea. Vale, venga, sombra. ¿Ves? Esa luz, esa tal. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar. Seleccionarlo todo y aquí le vamos a aplicar un bisel de 2 milímetros, ¿vale? Ahora seleccionamos todo y lo suavizamos al máximo. Y ahora que sean coplanarios y tal, se va a ver. Volumétricamente, pues eso, sí que se distinguen paneles y tal. Estas líneas que se ven es que existen, si no se vería completamente liso. Es como, por ejemplo, esta unión de aquí. Uy, no tengo activado ahora. Esta unión de ahí o esa unión de ahí, volumétricamente es el mismo plano. Vale, si ahí vemos una línea o vemos un D, es porque existe. Muy bien, pues ya que tenemos esto, esto lo vamos a llamar frame y aquí le vamos a aplicar a esto. Bueno, lo voy a girar porque si hacemos simetrías puede que se llegue a notar. En cambio, al hacerlo así, no tanto. Vale. Espérate. Algo en medio, rollo que recoja las aguas. Porque esto a lo mejor no tiene por qué ser un restaurante. Puede ser algún tipo de espacio distinto. Este hasta ahí. Y este está ahí. Lo bueno de no tener, o sea, de ir haciendo lo que quieres y tal. Si se te ocurre algo, pues se prueba. Vale, esto para allá lo vamos a hacer de 10 centímetros, 15 centímetros. Y este hacia allá de 15 centímetros. Ahora, esto lo voy a bajar 2 centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Un mínimo de pendiente. Y aquí por ahí, 10 centímetros. Esto a lo mejor, ¿de cuánto es ahora? De 30. Un poco más estrecho. 10 centímetros. 20 centímetros. Y esto un poco menos hondo, ahora mismo es de 10. Vale. Así. Luego resolveremos la parte del fondo. Bueno, de hecho, lo que podemos hacer es llevar esto hasta ahí. Y ese hasta ahí. Ya veremos luego cómo resolvemos eso. Porque aquí podríamos hacer... O
Uf, espérate, es que 20 continúa siendo mucho, ¿eh? Vamos a dejar en 12 centímetros. Y esto de fondo, que realmente esto también tendría que tener una inclinación, 4 centímetros. Vale, y este de 4. Bueno, supongo que el sumidero quedaría en medio. Insisto, estos detalles no se ven, pero ya que estamos, oye. Vale, esto hacia allá 5 centímetros y ese hacia allá 10 centímetros. Vale, porque yo quiero coger este. Bueno, puedo coger esto y darle, por ejemplo, 4, pues esto que sean 7. Vale, y ahí tendríamos el sumidero, que esto da con la. Y esto. Insisto, es que son detalles que. A ver, aquí que encuentre el centro. Muy bien. ¡Ay, no es cuadrado! Mi cachis en la mar. Es que no está centrado. Muy bien. Muy bien este detalle. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer estos. Esto, bueno, insisto, no se va a ver, pero es un detalle que a lo mejor puede quedar interesante. Ver cómo se hace este tipo de cosas. Vale, esto hasta ahí. Muy bien. Ya seleccionamos todos estos. Y 180, y esto encaja perfectamente. Vale. Entonces, vamos a explotar cualquier curva que hubiera. Y ahora, este de ahí. Con las herramientas de Quad Face Tools voy a usar esta, que es la de eliminar loop. Vale, entonces ya tenemos eso planito y hacia abajo, hacia donde, hasta su planeta. Vale, y esto geométricamente sería así. Muy bien. Esto tiene inclinación, ¿vale? Esto sí se ve en sección. ¿Veis? Tiene ahí inclinación, pues ya veríamos si yo creo que sí que es necesario suficiente y tal. Luego ahí, pues pasa de sección cuadrada a redonda, caiga donde caiga, se va a meter hacia allá, así que perfecto. A lo mejor habría que poner más de uno. Bueno, sí, eso, todo eso soy consciente. Epa, ¿qué pasa ahí? Uy, esto está roto. ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a con Clean Up reparar las aristas. Bueno, pues está roto, está roto. Bueno. Con cleanup, aristas sueltas, que las borre. No sé si ha borrado algo. Sí, yo creo que sí. Sí, ya no aparecen esas. Vale, entonces ahora esto sí que se puede suavizar. Vale.
y suaviza perfecta. Muy bien. Seleccionamos todo. Perdón. Eso y eso lo voy a dejar. Así. Muy bien. Y ahora. Por aquí. De ahí hasta ahí. Hemos quedado que esto, si dividimos, que quede torno a 30 centímetros, me parecerá bien. Así. Vale, son 30 con 12, muy bien. Pues lo que voy a hacer es dejarlo exactamente en 30. Y así, ese milímetro y poco, pues será la tolerancia que necesita, pues, para que no queden encajados perfectamente. Podría ser un poco menos incluso, pero bien. Vale, pues bueno, este y ahí. Vale. Este... que no se va a ver grosor, así que no vale la pena hacer grosor, porque con eso lo único que estamos haciendo es sobrecargar el dibujo, la malla. Vale, esto que tenga por aquí, por ejemplo, 8 milímetros, un arco de 4 lados. Allí y aquí lo mismo. Vale, pues ese, de ahí hasta ahí. Muy bien. Y aquí vamos a guardar, vamos a hacer algún tipo de dibujo. A ver. Un centímetro, este lo voy a dejar ahí. Y ese ahí. Y esto que sea... un centímetro. Y esto lo podemos hacer recto o girarlo un poquito. No, en lugar de hacerlo así, para que esto encaje perfectamente. Vamos a activar rayos X para que se vea lo que estoy haciendo. Ese lo dejamos ahí. Y ahora 19 barra inclinada, que es mucho. 14 barra inclinada, que es un poco menos. Vale, y aquí sí que podríamos esto bajarlo, por ejemplo, 2 milímetros. Que no, no imagino que esto vaya a tener más. Con doble clic repetimos la última extrusión que hemos hecho. Vale. Y ahora pues estos lo borramos. Vale. Este quitamos y este lo borramos. De ahí... hasta ahí. Ah, esto luego con una textura así de metal colado, de hierro colado o algo así, ya es suficiente para que se vea más o menos bien. Sí que podríamos en los bordes aquí, vamos a guardar antes, ponerle un mínimo bisel. Cuatro milímetros y al otro igual. Para que haga bueno, y esto es que esto también podía ser. Lo que pasa es que estamos modelando. Pero esto podía con haciendo una textura
con alfa nos ahorraríamos muchísima, muchísima geometría. Sí. Mira, lo voy a dejar así. Y si ya otro día... Porque así nos ahorramos bastante geometría. Eso es. Vale, a ver. 29 barra inclinada. 34 barra... No, demasiado. 32 barra inclinada, ¿no? 30 barra inclinada. 31 barra inclinada. Vale, ahí quedan casi encajados. Vale, hay un mínimo de separación. Muy bien. Lo que vamos a... No los he hecho componentes. Esto podría ser un problema, porque si ahora tengo que editar uno, el resto no se van a editar. Pues bueno, para esto... rejilla... Vale. Lo que hago es crear un componente con uno... Selecciono el resto, ¿vale? Selecciono todos esos menos el que he hecho componente y uso una extensión de TomTom que es Component Replacer, ¿vale? Y le digo, oye, esto que ahora sea este. Entonces, ahora son todos ese componente. De forma que si hago cualquier modificación, se realiza en... Esto lo digo porque cuando yo no sabía esto... no conocía esta extensión. Alguna vez que me ha pasado, luego los... O lo he tenido que volver a hacer. O si ya era muy tarde porque lo que sea. Me ha tocado rehacerlo todo a mano. Equivocándose se aprende. Bueno, ahora que tengo todos estos seleccionados, les vamos a aplicar un poco de caos. En esta ocasión va a ser mover en el eje Z de ejes locales. Escala, no. Rotación. Un poquito de rotación en eje X, me parece. Entre menos 5 y 5. Demasiado. ¿Vale? Que como mucho, uno contra otro, sean 4 grados. Vale. Y movimiento entre 0 y 1 centímetro. ¿Vale? Sí, entre esto o eso. ¿Vale? Se ve. Y así, pues eso. En cuanto a volumen, se ve. Igual un poco demasiado. Ah, espera, porque lo está haciendo con respecto a esos ejes. Que lo haga a centro. Vale. Extensiones, caos. Vamos a hacer solo la rotación, yo creo. Ah, no, es que no está rotando. Muy bien. On. Ahí. Vale. Incluso, depende del tipo de escena, en alguna se puede sacar alguno de estos y girarlo un poco. Vale, porque se está haciendo algún trabajo de lo que sea o tal, o para limpiar. Vale. Ese tipo de detalles, que no quede todo uniforme.
como hemos hecho ahí, como hemos hecho ahí, a mí es algo que siempre le doy vueltas a ese tema. Vale, vamos a hacer aquí una estructura de techo. Vamos a ver si se puede ampliar un poco más. Vamos a ver. Vamos a hacer de ahí hasta ahí y hasta ahí. Esto que sea un componente. Vamos a llamar estructura techo. Diez centímetros. Y esto lo haremos en vertical, así. Este de nuevo en vertical, así. Y esto le vamos a dar un ancho de 15 centímetros. Ahí haremos un cortecito. De hecho, esto puede ser solamente una pieza. Así luego para girar, vale, y eso va a ir de ahí hasta ahí. 7 barra inclinada. Vamos a poner aquí 1 metro, vale, esto es de ahí hasta ahí, es 1 metro. Muy bien. Voy a seleccionar estas y las borramos un momentín. De ahí hasta ahí, vamos a ver. 9 barra inclinada. Vale, eso lo que significa es que el intereje ahora mismo es un poquito más de 1 metro. 10, ahí. No, pero bueno, es que esto no son viguetas. Vale. Le vamos a dar un poquito más de margen. De hecho, podemos poner una estructura de segundo orden. Es que no me fío. Así se va a quedar. Es un poquito más de 1 metro, pero bueno. Vale. Muy bien. Ahí. De ahí a ahí, más o menos a mitad. Por aquí pondremos. Una segunda estructura. Vale. De ahí a ahí. Y de ahí a ahí, que esto lo doblaremos. Yo quería solamente esto. Muy bien. Esto que tenga 4 centímetros. 5 centímetros. Y este de ahí hasta ahí. Esto son dos componentes sólidos que no tienen nombre, pero. Nueve por. Muy bien. Aquí le haremos hueco, intersectar caras con el modelo. Uy. Aceptar ganas ahí.
Y este. Hacer que coincida. ¿No quiere? Ahora. Es que lo estábamos tomando todo el rato con referencia. Así, como ahí no hay lucha. O sea, muchas veces cuando ponemos un objeto que está justo en el mismo plano que otro, ahí hay una lucha, un Zeta Fighting, es el término. Y se va a ver raro. Así que de esa manera, si hacemos alguna vista desde aquí y tal, pues eso no lo vamos a tener. Vale, bueno, como estos son componentes, este lo puedo borrar. No haría falta porque en render las líneas no se ven, pero bueno. Lo veo muy junto. A ver, 1, 2, 3, 4. No. Vamos a rehacerlo todo. Barra inclinada, como es algo más estético que otra cosa, no estamos calculando estructuras. Vale, y aquí podríamos poner algo así que sirva de estructura, o sea, de tornillo, fijación, lo que sea. Con eso es suficiente. Simetría por ahí. Estos dos. Simetría por ahí. Y ahora todas estas piezas de esa estructura a esa. 5 por. ¿Cuál? Perdón. 6 por. Y por aquí, esa nos sobra. Esa nos sobra. Bueno, va cogiendo forma. Nos hemos tomado algunas licencias y tal, pero bueno. O por ejemplo, aquí vamos a poner un elemento estructural de este tipo. Esto tendrían que ser varias piezas una tras otra. Mira, como ahí parece que coinciden, este lo podríamos hacer también estructural. Ah, espera, claro, porque esto ya no es un suelo liso. Vale, de ahí son 15, pues que sean 20 por 20 céntimos. ¡Epa! Ahí. Y este, como tiene que llegar hasta arriba, así. Y estas cosas no hace falta, pero a mí me gusta hacer el vaciado. De ahí, ahí.
Esto lo va a Pilar, siendo. Porque ayer fue el día del Pilar. Aquí en España, si no, esto no. Vale. Ahí. Y. Bueno, sí, no pasa nada porque esté por delante, ¿no? No, porque si no, esto no se tiene. Esto así no puede ser. Ay. Ahí. Esto lo bajaremos de ahí hasta ahí. Muy bien. Y esto. Interceptar caras con el modelo. Interceptar caras con el modelo. Vale, es una forma un poco rara, pero simplemente para que encaje dentro de. Vale, ahí tenemos esa que es un poquito más fuerte para que aguante. Estas yo creo que las podríamos copiar, por ejemplo, ahí. Y ahí, unión japonesa. Pues. Bueno, los japoneses se rayan bastante en las uniones. Podía ser perfectamente. Interceptar caras con el. ¡Ay! Ahora sí. Bueno, Obru, ¿qué tal? ¿Cómo van por ahí? Que no te he dicho nada. Y este de ahí, ahí. No, insisto, no hace falta hacerlo, pero. Yo para estas cosas soy un enfermedades. Ah, bueno, claro, esto borrado. Bueno, este puede. Y aquí este no me hace falta. Este y este. Pero es componente esto. Espérate, porque ahora me lo ha hecho ahí, que no está mal. Porque ahí también, claro. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Este fuera. Vale, pues bueno, va cogiendo cuerpo. Muy bien. Este, vamos a ver, de ahí hasta ahí. Lo vamos a hacer de eje a eje. Sí. Vamos a alinear aquí los ejes para que sea más sencillo. Porque aquí van una serie de listones. 9 barra inclinada, algo así. ¿De cuánto se quedan? Treinta y cuatro, un poco más.
Aquí bofetando para un escritorio. Oh, Brook. Pues muy bien, oye. 14 barra inclinada. 22. Bueno, bien. Me va a quedar con uno. Vamos al resto. Esto que tenga, por ejemplo, 3 centímetros. Y aquí un pequeño truco para que se vea un poco de bisel. Pero no demasiado. O sea, para que luego no se lea volumétricamente como un único plano. Aquí voy a poner esto a 1 milímetro, una arista, y de ahí, por ejemplo, a punto medio. Y eso lo quitamos. Y ahí, por ahí... Espérate. Que tengan 2 milímetros. Que de hecho, es más práctico si lo hago así. Selecciono este y le digo ese hacia allá, en el eje rojo, 2 milímetros. Vale, entonces. Tablón. De ahí hasta ahí. 14 por, perdón, 13 por. Y de esa manera ya volumétricamente ahí se aprecian esos huecos. Cual nos ahorramos ahí biseles, historias y tal. Esto es también una forma de solucionarlo. Vale, pues bueno. Este de intereje a intereje. 6 por 5 por. Aquí, insisto, no me interesa tanto la parte constructiva, sino que la imagen se vea, lo que se vea en imagen se vea bien. Ay, perdón. Aquí hay que activar el modo copia y llevarlo hasta ahí. Vale, y de esa manera, pues el volumen es como sí que se perciben esas líneas. Si en volumen se ve la línea, es que eso tiene volumen. Ya digo, porque por ejemplo, aquí se ven todas esas líneas, o aquí detrás, pero de esta manera no se perciben. Ahí se ven unas poquitas y tal, pero... Bueno, sí, estas sí porque ahí está biselado, pero aquí, por ejemplo, se ven estas, pero eso es porque ahí hay un encuentro de caras, pero no son líneas reales. Otra cosa es, por ejemplo, esto, ahí que sí que se percibe. Vale, entonces ahora vamos a hacer algo para el fondo. Bueno, me gusta el espacio este, ¿eh? Vamos a buscar antes Me voy a alinear con esa cara. La altura del ojo está a 2,09. La voy a poner a 1,50. Que 1,50 es más o menos la altura de una cámara con trípode. ¿Vale? Al final, si lo que vamos a hacer es una imagen que se parezca. Y incluso la podríamos bajar un poco más. Que ese es un error muy frecuente, que siempre tenemos esto de hacerla a la altura de persona, pero luego muchas fotos, muchas imágenes arquitectónicas y tal, están hechas con una cámara y un trípode, que están a lo mejor la altura es un poco más baja o un poco más alta. Vale, esto nos vamos a situar un poco en un lado, algo así. Y ahora, como en esta ocasión tengo... Estoy a la altura correcta, 1,40, pero mirando de frente tengo mucho suelo y poco techo. ¿Vale? Podríamos estar tentados aquí a irnos a la herramienta del ojo y mirar hacia arriba, más al techo. Claro, en ese momento ya no estamos mirando de frente, estamos inclinando
las verticales. Y si ojeamos cualquier revista de arquitectura o esto, de estilo, de interiorismo, de tal, la mayoría de imágenes siempre, todas las verticales son paralelas de escuadra y cartabón. Así que eso. En lugar de hacer esto, lo que yo recomiendo hacer siempre es lo siguiente. Volvemos atrás. Si ya tengo más o menos la perspectiva que me interesa, pero lo que me falla es eso, el suelo y el techo, pero la altura del ojo lo voy a fijar en 140, es ahora activar la cámara perspectiva de dos puntos. De esta manera, si me fijo, automáticamente el icono cambia a la manita, ahora con la nueva iconografía es el dedito con las dos flechas, y ahora si muevo esto, lo que estoy moviendo no es la perspectiva, sino el encuadre. De manera que siempre va a ser la misma perspectiva. Claro, ¿qué pasa? Que si me voy muy hacia atrás, por ejemplo, se va a ver muy forzada. Si aquí me aparto mucho, ¿veis? Lo que estoy moviendo es la perspectiva. O sea, el encuadre, no la perspectiva. La perspectiva siempre es la misma. ¿Vale? Pero como la perspectiva es la misma, la voy a hacer así, donde cojo menos suelo y más techo, sin necesidad de cambiar el punto de vista. Por mucho que me aleje, en teoría, esto es como si cogiéramos el papel y lo alejáramos de nuestra cara. O sea, no está cambiando nada de la perspectiva que hemos dibujado, sino simplemente estamos más lejos. O más cerca, o arriba, o abajo, ¿vale? La perspectiva de dos puntos, lo que estás haciendo es eso. Es moviendo, como si tuvieras una hoja de papel delante de tu cara, y moviéndola arriba, abajo, hasta que más o menos consigues el encuadre que te interesa, pero no está afectando a la perspectiva, a dónde está colocado el punto de vista, a si está más abierto o menos, etcétera, etcétera. Vale, lo vamos a dejar, por ejemplo, algo así. Y para no perderla, voy a crear aquí una escena. A ver, dice Nacho Frías. Hola, Alejandro, saludos de Buenos Aires. ¿Podrás modelar alguna oportunidad el hotel Burj Al Arab o algún edificio icónico de Dubái y Abu Dhabi? Se puede intentar, pero bueno, al final yo tengo el tiempo que tengo, y en ese caso yo lo que haría sería un modelado exterior o algo así de ese estilo. O sea, no se puede hacer todo con detalle y tal, porque en cuanto a tiempo no da. Pero bueno, no soy muy fan de las de ese tipo de arquitectura tan mastodóntica, ¿vale? Pero sí, hombre, por echar el rato y modelar y pasar un ratito sin problema. Muy bien. Aquí lo que podemos hacer, ¿vale? Es aquí ha despejado. Bueno, ahí se aprecia que esta estructura es metálica. Nosotros la hemos hecho como si fuera de madera. Bueno, no sé, ¿eh? No sabría decirte. Puede que sí que sea de madera. Pero bueno, y lo que han hecho es aquí ahuecar un trozo de la cubierta, y han puesto algún tipo de carpintería para que, bueno, por ahí sirva de ventanal. Vamos a hacer algo de ese estilo. Como la escena la tenemos guardada, por mucho que orbitemos, nos vayamos y tal, siempre podremos recuperar esa perspectiva exacta. Vale. Quitamos esto. Y bueno, pues hacemos aquí el hueco que necesitemos. Buenos Aires, que ahora allí estáis en el hemisferio sur, estáis yendo hacia el verano, ¿no? Aquí en teoría estamos yendo hacia el invierno, pero este año no sé si habrá, ¿eh? Vale. Muy bien.
Ahora este lo podemos subir hacia aquí. Estos huecos, insisto, si esto fuera para plano, esto sería un desastre dejar el hueco, pero en escena no se va a apreciar. Porque coinciden ahí perfectamente. Uy. Ahí tenemos... Esto es un problema. Esto es un problema por lo siguiente. Porque si hacemos una escena, por ahí se nos va a colar luz. El exterior. ¿Vale? Eso es por el pequeño... biselado que hemos hecho. De ahí a ahí. De ahí a ahí. Aquí vamos a hacer una estructurita... muy sencilla para resolver eso. Así. Y así. Y esto de lado a lado. Espera, esto es... Ahora... Ahí, pues, no nos va a entrar luz. Es que esos rinconcitos, esos... Hay veces que tienes una escena que dices, pero bueno, aquí porque tengo luz por ahí o por allá, y es, a ver, en ocasiones es por ese tipo de cosas. Vale. Aquí vamos a alinear los ejes. Esto que sea un grupo. Esto podríamos usar aquí algún componente dinámico de los que tengo hechos para este tipo de huecos. Últimamente el Instagram de SketchUp rebotan mucho contenido de un brasileño que es Fabio no sé qué y tal, que se dedica a hacer componentes dinámicos. Lo cual me da esperanza en el sentido que desde que anunciaron el tema este de nodos con SketchUp, que al final los live components y todo eso es un poco... viene de ahí. Yo creía que había posibilidades de que le dieran matarile a los componentes dinámicos. Porque al final la plataforma esta, la de nodos y tal, el Trimble Creator, creo que es bastante más potente que... bastante más potente que los componentes dinámicos. Pero bueno, como le están dando rollo y visibilidad y tal, pues bueno, esperemos que duren. A ver, el peor caso sería que SketchUp hiciera algo como lo que hizo en su día Adobe con Photoshop, porque como compró Substance, dijo, y Substance era sobre todo para 3D, dijo, pues bueno, para no hacerme competencia yo con mis propios productos, el 3D fuera de Photoshop. Y, por ejemplo, Carlos Masal, en uno de sus cursos, tenía un módulo completo de 3D y lo tuvo que rehacer, porque, claro, esas herramientas ya no están disponibles. Ya no es que no se continuaran, es que las quitaron. ¿Y no se puede hacer scripts en ChatGPT para SketchUp? Uy, sí, mira, esta extensión, esta de aquí, la de Oriental Express, esa la he hecho con la ayuda de ChatGPT. Y de hecho, en el Discord hace no mucho se preguntó no sé qué historia para colocar componentes y tal, y lo resolví un poco con ChatGPT también. Nacho Frías dice, estamos en primavera ya con un hermoso clima.
Hablando de Argentina, tenéis que hacer un vivo con Arcmanes para juntar a los dos grandes de Sketchup. Bueno, primero tendrá que querer Arcmanes, Sergio, porque es una persona muy ocupada, ¿vale? Hace muchas cosas y tal, y últimamente está haciendo como giras de conferencias y tal, tanto a nivel estatal dentro de Argentina como en otros países, así que se complica un poco, pero sí, yo siempre estoy dispuesto a siempre que haya SketchUp por medio y tal, y se pueda trastear y hablar y contar truquitos y joder, eso a mí me gusta bastante, pero sí, a ver, yo soy Patreon de Sergio Manés y todas las semanas él hace con gente que apoya su contenido a través de Patreon, como unas videoconferencias, ¿vale? A través de Zoom y tal, y bueno, pues entras y hablas con él de si alguien tiene algún tema, pues se habla de este tema, si no, él siempre propone alguna cosa. Ya hace unas cuantas semanas que no entro, pero de vez en cuando me dejo caer por ahí. Intento no dar mucho la tabarra, de no hablar demasiado. Porque el espacio es el de Sergio, no es mío. Yo voy ahí como oyente. Pero sí, sí. Si me preguntan, yo respondo. Vale. Aquí le vamos a dar un vidrio. Simplemente para que haya un poco de transparencia. Un tío muy majo, Sergio. Vale. Así, ahí podemos ver hacia adentro un poquito. Perfecto. Y ahora esta pared del fondo, que está tan... Vale, ahí tenemos... Vale, pues esto lo vamos a usar. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Activamos rayos X y así no hay problema. Ahí. Vale. Muy bien, pues va bien la cosa. Este me lo va a copiar. Lo vamos a colocar ahí. ¿Seguís a alguien en Patreon? Así en general, ya que he dicho lo del Patreon de Arcmanes. Bueno, que realmente nunca he sabido si es Manes o Manés. ¿Alguien lo sabe? Convertir en único. Y este lo vamos a subir también. Hasta ahí. Muy bien. Pues esto lo vamos a meter dentro de un grupo. Y dentro de este grupo vamos a hacer una simetría con el modo copia activada por el punto medio, por ejemplo, de este. Mira, Ulises dice, ¿qué inteligencia artificial has trasteado tú las imágenes
con inteligencia artificial que luego posteas en 2D 3D, que es el podcast que tenemos. Pues bueno, ahí se ha probado de todo, la verdad. Yo empecé probando esta que es DALL-E, DALL-E, ¿vale? Para entendernos. DALL-E. Con esas hice las primeras, ¿vale? O sea, cada semana, bueno, cada vez que hay programa, más que cada semana, cuelgo imágenes pues de dos señores. Vamos a poner por aquí el Instagram para que se entienda un poco. Instagram.com/2D3D. ¿Vale? Para darle vidilla siempre, pues bueno, pongo imágenes de dos señores con cascos de realidad virtual haciendo cosas. ¿Vale? Cuando volvimos del verano, por ejemplo, estaban así como más de playa, de, bueno, pues esto. Pues vale, estas, por ejemplo, están hechas con Farfly, la inteligencia artificial de Photoshop. Que, la verdad, tiene bastantes fallos. ¿Vale? Hay otras que son gratuitas y tal, que funcionan mejor. Pero es aquí la pirámide de carne esta. Es muy graciosa. Pues bueno, pero eso. Estas están hechas con Farfly. Estas, por ejemplo, están hechas con Stable Diffusion, que es la que mejor va. Porque con Stable Diffusion puedes darle tanto. Lo que pasa es que le puedes dar tanto prompts positivos como negativos. Los negativos son para evitar deformidades y historias y tal. Lo que pasa es que yo los quito porque luego las imágenes que se generan son más graciosas, ¿vale? Porque aquí la gracia, esto es la última sección y tal, siempre comentar un poco los disparates de imágenes y tal, ¿vale? Porque de lejos estas imágenes cuelan, pero de cerca te pones a mirar y dices, bueno, pues este señor, aquí las manos estas son un poco raras y aquí no tiene nariz ni tiene, sino parece todo un. Pero bueno, ese tipo de cosas. Es de lejos, iluminación y todo, está bien, pero aquí, pues bueno, en vez de manos, dedos, parece que son longanizas. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y eso, pues bueno, básicamente esas las que he mencionado. DALL-E, Stable Diffusion y Farfly. Esas tres han sido las principales. A lo mejor creo que hay otra que se me escapa, que no me acuerdo ahora mismo. Porque sí que me suena haber probado alguna más, pero principalmente esas. Stable Diffusion es maravillosa. O sea, puedes hacer. ¿Tendría sentido hacer algún directo de inteligencia artificial? Pregunto. Midjourney, gracias, Pepe. Menos mal que estaba ahí al acecho. Digo, me falta alguna, me falta alguna. Pues eso. Pero ya os digo, si me tengo que quedar con alguna, con Stable Diffusion. Aparición estelar. Dice Luis, estaría guapo un directo ahorita de. He estado de. Probando Stable Diffusion. Pues sí. Yo al que más posibilidades, más versátil, mejor veo. Es Stable Diffusion. O sea, si yo alguna vez tengo que hacer algo que quiero que quede más o menos bien, el que usaría sería Stable Diffusion. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el 2D 3D uso el de Farfly porque va peor. Y cuanto peor, mejor. Ay. Eso, abrimos ahí hueco.
Ahora vamos a hacer ahí una puerta. Dice Pepe que es que estaba haciendo movidas y te tenía ahí de fondo. Muy bien, muy bien. Yo eso lo hago por las mañanas, es la forma de funcionar. Yo estoy haciendo cosas y siempre tengo el Twitch o vídeos de YouTube puestos. Para algún momento de esto de frustración y tal, ver a alguien haciendo otra cosa y diciendo, bueno, no es el fin del mundo. Dice Alex que... más que nada, tal vez las utilizaría para realizar cuadros genéricos en interiores. A ver, yo siempre que hablo de, en este caso, inteligencia artificial aplicada a imagen y tal, la uso cuando la alternativa es no hacer algo. Es decir, por ejemplo, muy bien el ejemplo que has puesto de cuadros genéricos de interiores, ¿vale? De decir, bueno, aquí tiene que ir una imagen de un cuadro y tal, no tiene que ser ninguno en concreto. La alternativa sería poner cualquiera que tal, pero bueno, si quiero que tenga algo específico y tal, pues se pone con la esto, pues, en el momento que salen tres o cuatro opciones, decir, bueno, pues este voy a usar, ¿vale? Pero la alternativa no sería contratar a alguien para que hiciera unas imágenes que tal igual, sino pondría unas imágenes gratuitas, libres de derecho. Para eso, Pexels, genial. Es una página que recomiendo siempre. ¿Vale? No sé si la conocéis, pero Pexel para imágenes gratuitas. ¿Ves? Ponemos, por ejemplo, en un restaurante un cuadro con el café este. Y, oye, perfecto, queda ahí. ¿Vale? O ese tipo de cosas. Si queremos buscar algo específico, se busca, pero lo bueno es que la licencia, bueno, está. Todas las fotos y vídeos de Pexel se pueden utilizar gratuitamente. No hace falta mencionar la fuente, no es solo obligatorio. Y puedes modificar fotos y proyectos y Pexel. Así que eso. Pexels está muy bien. Pero en algún caso que no, que haya algo que sea como muy específico, que no acabe de verse bien o de lo que sea, o simplemente darle una vueltecita, en ese caso uso. Para producción en general es buenísima. Para preproducción, vale. Sí, claro. A ver, el hecho de coger una imagen hecha por inteligencia artificial y encasquetarla en un proyecto así porque sí, eso es una locura. O sea, porque al final tú eres el responsable. O sea, si te contratan, eres el responsable último de lo que sea que estés entregando. Vale, por ejemplo, imagínate que el día de mañana aparece una inteligencia artificial que hace planos de estructuras. Pero claro, si tú entregas un plano con una estructura hecho por una inteligencia artificial, al final el que está firmando ese documento, la responsabilidad civil de si pasa algo, ¿de quién es? Es tuya, porque lo presentas con tu nombre. ¿Estarías dispuesto a presentar un papel con responsabilidad civil, que eso quiere decir que si se hunde es posible que fueras a la cárcel? Uy, qué grueso me ha quedado esto. ¿Estarías dispuesto a presentar ese papel tú? Sin... No, ¿verdad que no? Pero claro, para otro tipo de imágenes, como no hay responsabilidad civil, dices, bueno, para eso entonces sí que... Pues no. Yo particularmente no lo haría. Vale, una, dos y tres. Es que nada, porque eso, porque las imágenes que se generan y todo eso es que no están bien. Si tú presentas algo que no está bien, una imagen que está mal, al final la estás presentando tú. No le puedes decir luego al cliente, no, es que es una inteligencia artificial que no lo hace bien. Y dice, no, si te contrato a ti es para que las hagas tú.
Dice Alex, por cierto, me compré una silla Razer de tela, van geniales para estar buen tiempo sentados trabajando. Muy bien. Sobre todo la parte lumbar y todo eso es importante que relaje bien, que apoye bien y tal, porque si no, los dolores de espalda son bonicos. Dice Alex, y hace poco vi un perfil de Instagram que ofrecía servicios de planificación y render con IA. Me pareció re loco. Claro. Es que para presentar 40 ideas locas, por ejemplo, para tema de concursos, siempre, en todos los concursos que te presentes y tal, siempre va a haber uno que sea el de las ideas locas. Que sea a lo mejor una maraña de líneas y tal presentado y un fotomontaje así súper loco y tal. Bueno, para ese tipo de cosas que se generan 50 imágenes y dicen, pues bueno, esta y esta. ¿Vale? Porque son propuestas que no tienen fundamento, pues bueno, en ese caso, pues bueno, ¿qué más da que lo hagan también con eso? Pero claro, en el momento que un cliente tira por una propuesta, si tú estás haciendo las soluciones ahí a lo loco, dices, bueno, es que aquí en lugar de usar hormigón de este, queremos usar, claro, para que sea exactamente lo que pide, eso es muy complicado. Así que. Que bueno. No sé, alguien picará, porque siempre pican, pero bueno. Vale, este. Dice Luis, es que en la universidad, profesores de ingeniería civiles que eran peritos y que decían que a veces ni dormir podían por la responsabilidad de firmar proyectos. Claro. Claro, es que. Vale. Afortunadamente, yo tenía un profesor en la carrera que decía que afortunadamente los edificios tienden a no caerse. Y que eso en muchas ocasiones nos salva el cuello. No. Este, mi cacho es la mano, no es componente. Crear componentes, seleccionar todos estos y con component replacer, así. Ya es componente. Vale, ese ahí. Y ahora esto. Un grado. Y estos dos un poquito hacia atrás. Un poco vastas las puertas, ¿eh? Aquí 0,98, 0,99 y esta coincidan exactamente. Vale, a ver desde el punto de vista. Uy, pero claro, esto no lo había tenido en cuenta, claro. Que como tengo aquí este,
Por ahí se ve esto, así. Nada, vamos a reencuadrar. Ahí ya se me va un poco. Vamos a reencuadrar esto. Nos ponemos... Dice Alex, por sí, ¿cuánto trabajo para fuera de mi país? Me alarma siempre comprar todas mis licencias y tener papeles en orden, porque me da cosa usar cosas gratuitas. Hombre, una cosa es gratuita y otra es pirateo, no tiene nada que ver. Yo todas las licencias que uso las tengo legales. Yo, eso es una cosa que estoy orgulloso de poder decir. Vale. Control I, perfecto. Y ahora esto lo bajamos así y vemos más techo. Vale, y actualizamos este. Hay que tener cuidado porque cuando algo dice que es de costo cero, porque cuando es así, uno es el producto. Claro, sí. Sí, por ejemplo, Facebook. Facebook es gratuito y es tal, porque al final Facebook es para las empresas, para que te muestren ahí publicidad y tal. ¿Cuál es el problema que tiene Twitter? Que se han ido las empresas y por eso ahora Elon Musk está diciendo, pues bueno, pues si se van las empresas, esto lo va a tener que pagar el usuario. Y están ahí. Dice Obru que se enorgullece de lo contrario. Bueno, también cada caso es uno. Yo al final, primero, que en España toco madera, ¿vale? Si tienes una inspección de software y tal y te pillan con software pirata, la multa que te cascan es bastante más alta de lo que te cuestan los programas. Así que ya con eso ya te da que pensar y tal. Porque yo... pensaba que, no, sí, eso de las inspecciones y tal, eso tururú. Pero en 2016 o 2017 estaba trabajando en un estudio, y no en ese estudio, pero en uno que sí que conocíamos a la gente de allí y tal, entraron, rollo como inspectores vampiros, que entraron todo el mundo que se levante y que no toquen nada y tal, y les cascaron una buena multa al estudio, ¿eh? Que joder, fue la comidilla de esos meses y tal en el sector, pero sí. Muy cierto, es muy personal lo que pasa. Claro, y eso, yo al final me dedico a usar generar imágenes de este tipo para empresas y tal. Otra cosa es si estás aprendiendo o si lo haces por hobby o... Aunque hay muchas opciones legales y gratuitas, como Blender, como tal, bueno, tampoco lo veo tan grave, porque al final no eres... No estando bien, no eres el público objetivo del programa. No es un programa que esté hecho para ti o que les estés quitando ventas, sino que lo estás usando un poco de... Pues eso, para pasar el rato. Así que eso... En donde trabajo tenían SketchUp pirata en varias máquinas y hace unos meses les cayeron los de SketchUp y se hizo un lío, pero jamás lo conté. Es que el problema es ese, el problema es que si al final eres una empresa o eres un proveedor de servicios o lo que sea, esas cosas pasan. Y si pasa, por lo menos ya digo, aquí en España la sanción es mucho más cara que... mucho más costosa que los programas, así que... Cada uno es libre luego de hacer lo que quiera. Pero me gusta mucho esto, porque es... Mira, vamos a copiarnos esto de aquí. Yo.
este convertir en único, y esto es, vamos a abrir aquí las puertas de par en par. Vale, vamos a volver aquí a escena. Un poquito más adentro tendríamos que estar. ¿Cómo? Esto ha cambiado. Ah, no, este es el de caminar. ¿Qué ha cambiado? Vale, y ahora, joder, el de caminar antes, el icono estaba mejor. A ver, bien. Esto lo tengo activo. Vale, 140. Nos ponemos así, vamos a abrir un poco el plano a 60. No, es que no es lo mismo. A 75. Vamos a poner así. A 140. Miramos. ¿Estamos dentro del grupo o algo? Vale. Miramos hacia adelante. Muy bien. Perspectiva de los puntos. Ahora encuadramos bien. Espera, espera. Más así. Cogemos más techo. Vale. Pero si esto, a ver, un segundo. Añadir. A ver, dice Alberto, Autodesk estaban dando aleatoriamente controles. Es que lo que cuento yo de hace unos años y tal era relacionado con Autodesk. O sea, son. Si tienes algo de Autodesk, yo tendría cuidado. Según me enteré, llegaron a un acuerdo. Sí, esto al final llegan a un acuerdo siempre. Es de. O sea, de hecho, la leyenda negra cuenta que comerciales de Autodesk directamente van a un estudio y dicen, bueno, aquí tenéis 10 estaciones. 10 estaciones son 10 licencias, la licencia es tanto, vamos a llegar a un acuerdo y eso. Así que... Dice Alberto que han sacado ya actualización de SketchUp y ya reconoce control para los atajos. Pero control 1, control 2... Control F, control eso, sí, pero... A ver, vale, aquí quería probar un segundo. Ah, vale, es que este está cerrada. Eso digo, es muy raro. Vale, en sombras, vamos a quitar sombras en suelo. Vamos a alargarlas ahí, muy bien. A ver, quitamos sombras en suelo. Ah, no, ahora está bien. Pues ahora, de... No sacamos demasiado, ¿eh? No sacamos demasiado. Así. Vamos a guardar. Y voy a probar a hacer.
Pues yo también lo tengo legal. Lo que pasa es que no me ha avisado. A ver, busca actualizaciones. Sí, sí que hay una, sí que hay una. A ver las notas técnicas, a ver si dice. Que muchas veces no las ponen en este tipo de. Ahí. Vale, pues lo probaré para la semana que viene. Bueno, cuando acabe esto lo voy a instalar. A ver si ya funciona bien. Pues no sé por qué no me avisa. Bueno, 10 de octubre. Es muy reciente. Vamos a pensar que sea eso. Vale. Match Viewport 950. Esto que sea así. Y en superposición es eso. Espera, espera, para. Denoiser. Que vaya actualizando. Y para que no se vea esto oscuro, vamos a meter 400 de ISO y 50 de Shutter Speed. Vamos a ver ahora esto. La luz quema demasiado. Ahí tendríamos que usar un poco el. Ah, mira, ¿ves? Esto es lo que te digo, que se te cuela de vez en cuando alguna línea, algún de esto. Eso es porque ahí en esa unión falta un poquito. Chico. No pone el denoiser. Ahora. Que con el denoiser es otra cosa. Vale, lo que digo, aquí quema demasiado. ¿Ves? Y ahí, por ahí tenemos ese problema también. Lo que pasa es que me parece. Que si lo resolvemos desde aquí. En exposición, quitamos el Highlight Bone. Pues aquí sí que lo corrige. Pero en el overlay no. Es. Ah, sí que lo he hecho, sí que lo he hecho. Lo he actualizado, lo he actualizado. ¿Ves qué bien? Con esto muchas veces, para quitar las partes quemadas, es suficiente. Vamos a bajarle un poquito la exposición. Y un poquito el contraste. Bueno, al revés, bajamos el contraste y subimos la exposición. Ya digo, habría que corregir, igual que hemos hecho en el techo, de poner esas partes, corregirlo también en los extremos y tal. Un poco menos. Pero con eso viene a ser suficiente. Mira, vamos a parar un momentín. Aquí vamos a actualizar esta escena. Para que guarde todos los parámetros y tal. Y lo que vamos a hacer es eso. Están entrando por esa rendija de ahí. Muy bien. Pues aquí lo que vamos a hacer es poner este triángulo mágico. Volvemos aquí y repetimos. Mismos parámetros, mismo todo.
Vale, aquí, aunque aún no esté el denoiser y tal, pero bueno, ya no se ven esas franjas por ahí. Cuando haga efecto el denoiser, se verá esto mejor. Pues eso, en cuanto a volúmenes, en cuanto a sombra que se ve y no se ve, pues eso. Se ve más o menos bien. Mira, lo que vamos a hacer es, aunque esta imagen sea un poco cutre, en cuanto a calidad, esto habría que dejarlo más rato para que se viera mejor. Y tampoco está en mucha resolución. Lo voy a exportar como gráfico 2D. Vale. Esto. Espera. Lo que quiero exportar es la imagen de SketchUp. O sea, la imagen de esta de aquí. Vale. Esto lo voy a llamar Bray. Una vez me llamaron y dije, oye, estamos... ¡Oh! Por tardar, tú. Una vez me llamaron, vamos a ir abriendo esto, y me preguntaron para dar un curso de Braille. Y no tenía ni idea a qué se referían. ¿Braille? Eso es básicamente porque la persona que contrataba no tenía ni idea. Ni tenía que saber de... De ese tema. Pero siempre me acuerdo. Braille. Vale, esto es lo que tenía antes enchufado por ahí. Vamos a quitar la superposición. De V-Ray. La quitamos ahí un momentín. Entonces lo que no me habrá guardado son esto. Así que nada, no, vamos a dar aquí often. Cámara parameters. Esto habíamos quedado que era 400 por 50. Y aquí en el frame buffer. Ah. No. Le vamos a añadir aquí el de exposición, que ya sabemos que highlight board lo vamos a bajar un poquito y exposición subir un poco. Vale, y que me haga render. Ostras, lo que no me ha guardado es... Ah, bueno. Pues nada, oye. No pasa nada. Voy... Aquí he guardado antes de dibujar esas historias, pero bueno. Lo que voy a hacer es sacar imagen de esto y luego sacar imagen de las líneas y superponer unas con otras en Photoshop. Vale, mientras, si aquí ponemos esto y quitamos las sombras y en estilo lo ponemos blanco. Vale, así, archivo, exportar gráfico 2D, con esto guardamos. No está funcionando el denoiser. SKP. Vamos a parar esto un momento. Efectivamente. Este es el primer pase, tú. Va a estar un... Tampoco es tan grande para que haga falta... Ah, vale. Pero bueno.
Es que con el denoiser, aunque no sea imagen final, a mí con esto ya me sirve. Bray. Vale, y mientras va esto, vamos... Bueno, lo podemos parar. Vamos a abrir un momento Photoshop. Y nada, es superponer una imagen con otra y apa ya. Y ya con eso... Hostia, las imágenes... Las últimas que ponen, que han puesto en el splash screen este de Photoshop, son por lo menos discutibles. Ostras, me hice captura porque me llegó promo de Photoshop y tal para anunciar la integración con la IA, ¿vale? Para descargar y tal. Y es que era tan cutre. Era de pon un leopardo en tal, y era un leopardo de gráficos de Play 1. Es decir, madre mía. Vale, espera, este lo pondremos encima. Vale, este. Raw fill. Blanco y negro. Auto. Uf. Así. Vale. Y ahora ponemos encima este. Tendría que encajar. Vale. Multiplicar. Vale. Y aquí. Con la opacidad, pues bueno. Decidimos qué es lo que... Es con un poquito ya es suficiente. O sea, no hace falta que sea tan evidente las líneas y tal. Sino poner un pelín así. Con eso es suficiente. ¿Vale? Entre que esté y no esté. Incluso se puede poner mucho menos. Lo suficiente para que esto de ahí se perciba un poco. Es así o así. Vale, pues con todo esto, control E. Vamos a ver. Si le metemos esto high pass, ¿qué pasa? Levanta un poquito. Vale, y si le metemos... Bueno, así, está bien. Pues vale. A generar imagen y apaña. Esto es lo del tras. S51. Vale, y si esto, vamos a probar ahora, a última hora, lo de ¿cómo se dice granero en inglés? Porque si le doy, por ejemplo, algo, lo cambiará por completo. Barn. Vale, ahora probaremos con Barn. Es verdad, se dice así.
No. No ha hecho ni puñetero caso. No, pero esta no es. Es que este es un generative fill. Es que, por ejemplo, Stable Diffusion sí que tiene una opción de que le das una imagen de referencia y dices, a partir de esta, hazme otra. Es, a ver, no tiene que ver. Vamos a probar la versión web y con esto ya nos vamos. De Farfly. Porque creo que esta sí que tiene esa opción. A ver. Mira, de 3D imagen. Ah, próximamente. Vale. Pues por eso me sonaba. Pues bueno, próximamente a partir de un 3D pues generará una imagen. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Oye, yo creo que para el rato que le hemos dedicado y tal, pues oye, algo nos ha salido. Así que nada, pasaos por Discord. Lo que digo siempre es la comunidad que tenemos ahí en el servidor de Discord para hacer preguntas, historias y tal. Yo pongo siempre aquí todos los links. Floriano.xyz/links. Ahí es una página donde están todos mis links y tal. Pues uno es el servidor de Discord. Y nada, pues eso. Pues nada, que tengáis buen fin de semana. Los que estéis de puente, que terminéis de pasar bien el puente. Y la semana que viene, pues más. Ya veremos qué se modela. Que vaya muy bien. Hasta luego. Ah, bueno, acordaos de que el día 18 estoy en directo en un webinar con Iscar. ¿Vale? Os lo pongo ahí. ¿Vale? Que son 10 funciones ocultas, o más que ocultas, poco conocidas de SketchUp que nadie te ha contado. Pues bueno, el miércoles de 4 a 5, hora de España, estaré yo ahí. Que vaya muy bien. Hasta luego.